Bienvenidos a Metrópolis, yo estoy muy feliz de compartir hoy, primero de mayo, el programa con todos ustedes. Empezamos saludando a cada uno de los trabajadores y por supuesto, hoy es un día para aprovechar y salir con la familia a disfrutar de los diversos espectáculos culturales que se realizan. Tenemos un gran programa para todos y además estoy feliz porque estamos en la semana de aniversario. Así que listos para empezar Metrópolis. Las Traperas es un interesante proyecto social y ambiental que busca cuidar el medio ambiente a través del intercambio de prendas y objetos. Una tarde se reunieron tres amigas y se dieron cuenta que habían muchísimas cosas en casa que no utilizaban, pero que podía servirle a otras personas. Así nacen Las Traperas y ahora tienen una plataforma en internet y también las pueden ubicar en una tienda espectacular. Las Traperas, porque lo que no te queda a ti, me queda a mí. Bueno, Las Traperas salió como una idea de intercambio de ropa entre amigas, pero en realidad ninguna de las tres está dedicada a la moda. A nosotros nos interesa mucho todo el tema social y todo el tema ambiental, ¿no? Y nos encanta, como a toda mujer que es trapera, los trapos, ¿no? La ropa. Entonces, siempre le hemos dado énfasis a eso. Bueno, Las Traperas en realidad es una comunidad de gente que puede traer su ropa, pero esa ropa linda que tiene en su closet, esa ropa que la tiene guardada en el closet y que no la regala, no es cualquier ropa, son esas cosas súper bonitas que te has comprado, que te han costado y que no sabes qué hacer con ellas y las puedes traer y tenemos un sistema comunitario donde cualquiera las deja consignación y trabajamos en un sistema de 50-50. Además, un porcentaje de la utilidad va destinado a proyectos ambientales y sociales. Sigo pensando. Bueno, nos ha llegado de todo. Ropa de marca, por ejemplo, Valentinos, numerados, ropa de diseñadores súper famosos, ropa normal también, ropa común como para el diario, mucha ropa vintage, porque también vienen muchas abuelitas a dejarnos cosas. Mira, hay desde aletas, zapatos de taco de colores, hay cajitas de todo tipo, guantes, sombreros, no sé, los relojes antiguos del abuelo. Y es una prenda que te dura de repente una temporada y luego se vuelve un desperdicio en muchos casos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es contribuir a que se reuse la ropa en buen estado, ¿no? Darle valor a esa nueva ropa y nosotros decimos que ganamos todos, ¿no? Gana la persona que compra porque compra una fracción del precio original de las prendas. Gana la persona que vende porque esa ropa no tiene valor en su closet guardada porque no la usa. Y gana el planeta porque se dejan de producir prendas nuevas y se reduce el consumo de agua, pesticidas, insecticidas y de mano de obra mal pagada también, ¿no? Para nuestro Facebook nos pueden contactar en nuestro fanpage traperasperú.com y nada, los esperamos. Llorini nos trae una deliciosa obra de teatro cargada de muchísima magia, diversión e historias increíbles. Vamos a tener la oportunidad, los espectadores, de ingresar a su sombrero mágico y descubrir qué pasa ahí. La obra es para toda la familia y se realiza los sábados y domingos en el Centro Cultural El Olivar a las 4 de la tarde. Hola, bienvenidos al sombrero mágico de Llorini. Gracias por venir, amigos de Metrópolis.
sucede? ¿Qué hago dentro de mi sombrero mágico? Estaba en un show en las pirámides de Egipto. El sombrero mágico de Iorini es una obra de teatro con magia, donde le damos una lección a Marcela, que es mi asistente, que es muy traviesa, y hace magia sin permiso. Involucramos al público, que se vuelve cómplice mío, para poder darle una lección y que no siga haciendo travesuras. Supongo que ya también les dijo quién es, ¿no? ¿Sí? ¿Se lo dijo? ¿Quién es? ¿Qué? ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¿Mara? Así que ahora dice que es aprendiz de mago. La obra se desarrolla dentro de mi sombrero mágico, que es el lugar donde guardo pues mis más valiosos secretos de la magia. En estos momentos mi sombrero mágico ha aterrizado, se encuentra ubicado en el auditorio del Olivar de San Isidro, ¿no? Entonces el público ingresa al sombrero mágico al enterarse de la palabra mágica, la palabra secreta, que es Didagao Marnobleo. Así que si ya la saben, pueden entrar al sombrero mágico. Me concentro. Didagao Marnobleo y listo, el vaso ha desaparecido. Muchas gracias. ¿Qué dice? No, ¿por qué piensa que está ahí? Lo importante es darle mensaje a los niños de que a veces no pueden utilizar ciertas cosas sin el permiso de los padres, porque pueden ser muy peligrosas, ¿no? Básicamente es eso y pues obedecer, ¿no? Bueno, amigos de Metrópolis, muchísimas gracias por haberme visitado y los invito a todos para que también puedan visitar el sombrero mágico de Iorini. Estamos en el auditorio del Centro Cultural El Olivar de San Isidro. Estamos todos los sábados y domingos a las 4 de la tarde hasta el 19 de mayo. Es una corta temporada, así que no dejen de venir. Pueden adquirir las entradas en Teleticket. Ahí pueden encontrar su entrada, su número, entrar al sombrero mágico con la palabra mágica Didagao Marnobleo. Gracias. Pausa, pero no se muevan porque todavía hay mucho más aquí en Metrópolis. Hola amigos de Metrópolis, soy Connie Chaparro y quiero felicitarlos por sus 2 años. De verdad que son lo máximo. Gracias por apoyarme siempre en todos los proyectos, a mí y a Sergio. Siempre están ahí apoyando el arte y la cultura, así que sean muchos años más. Un beso. Muchos saludos a nuestros amigos de Metrópolis que están cumpliendo 2 años. Les deseamos lo mejor. Que sigan más años, que sigan más programas, así que vamos a estar con ustedes durante mucho más tiempo.